Estamos con Ariel de los Aloncitos. ¡Esa boa! ¿Cómo andan, muchachos? Ariel. ¿Todo bien? Bien. Bueno, muy bien. No me equivoco. A ver, desde el 85 que están ustedes. Pero eran muy unos purretes ya haciendo lío arriba de los escenarios. Y bueno, teníamos 8 años. Cuando empezábamos en el año 85, apenas teníamos 8 años, así que... Explotación infantil. Éramos muy chiquitos y ahora tenemos muchas cirugías encima, entonces... Buen médico, después pasáronlo. Sí. Bueno, ¿cómo pasaron este 9 de julio? Que me imagino que el 9 de julio de 2019, 2018, es otro tipo de fiestas para ustedes donde andan tocando de acá para allá. Y en este caso, ¿cómo fue? Bueno, la verdad que es difícil pasar este momento porque, bueno, el último concierto que tuvimos fue en Asunción del Paraguay el 7 de marzo y a partir de ese entonces, bueno, estamos sin poder salir y subir a un escenario, que es lo que más le duele a los músicos. Claro. Pero bueno, sabemos que esta es una etapa de responsabilidad y de cuidarnos, pero bueno, con un futuro... con muchas ganas de volver a un escenario. Creo que estamos juntando muchísimas ganas de volver a un escenario y bueno, nada más que ahora recitales en claro. Streaming, en distintas plataformas digitales y demás, así que adaptándose. Bueno, esperemos adaptándonos a las nuevas formas. Pero ¿sabes Ariel? Lo que falta la gente en un recital de los Aloncitos, que son una fiesta. De hecho, siempre preguntamos qué tiene que tener una fiesta, Ariel, pero a vos te pregunto qué es lo que tiene que haber en una peña para que sea una peña. Aparte de vino, ¿eh? No, tal vez no. Bueno, en la peña tiene que haber vino, tiene que haber empanadas y tiene que haber... Ahí va, mira. Me encantó. Pará, quiero ver si a mí me sale. ¿Qué es el nuevo? Pará, a ver. Gente. En una peña tiene que haber vino. Pará. Tengo miedo de decir empanada y que aparezca. Tengo miedo. A ver, lo voy a probar. Cuidado, se te cayó. Qué rico, ¿no? En una peña... tiene que haber... Dame tiempo, querido. No, bueno. Apareció un brazo. No pateé nada. Apareció un brazo y dedos. Atrás. A ver, hasta dedos. En una dedos peña... de los locos, Adams. Lo tiene loco que haber vino. Me quiero morir. En vaso de ahí plata. Ahí llegaron. Esto es agua, gracias. Está pasando por atrás. Faltó el milagro. Esto es agua, gracias. Hay una picada. Tenemos una picada. Ah, muy bien. Ah, muy bien. Qué buen sillón, ¿eh? ¿Quién pudiera comprar ese sillón? Qué buen sillón. ¿No lo conseguiste? Espectacular. ¿Qué hay más? Que está acalambrado ahí atrás, ¿no? ¿Ya? No. Sí, pobre. Quiero un sillón así, ¿eh? Estos sillones los tenemos importados acá. Nosotros tenemos Paraguay muy cerquita. Que ahora está cerrado el pase, pero estos sillones te traen todo. Mirá, ¿algo más tiene que haber? Tengo mucha miedo. Lo que ustedes pidan, muchachos. ¿Quieren tomar speed? ¿Quieren tomar speed? ¿Asado? ¿Quieren asado? A ver. ¿Hay asado? No, ¿hay asado? ¿Tenés si quieren, speed. Ahí está pasando. Ah, está. Para es como una cadena para de avanzar. Está todo vendido. Para levantar la noche. Nos enteramos. Impresionante. Mirá, queríamos que saliera. ¿Hay asado también? ¿Hay asado? Hay asado. A ver. Podemos conseguir asado también. Atento al brazo. Si quieren asado. Para que esté viendo que pasó un plato por atrás. No, me muero. ¿Hay asado? Tenemos acá. Es hermoso. ¡No, no, no! ¡Todo arde! ¡Vi el truco, viejo! ¡No va! No se vio, negro. Hay asado, hay ensalada, creo que había ahí. Sí, hay guarnición. Rúcula y parmesano. Rúcula y parmesano. Me parece que se está mandando algún bocadito atrás, ¿eh? Rúcula y parmesano para ir. Ah, ya es muy cheto ese asado. Dejamos la peña y nos fuimos para otro lado. Chicos, después, al final, este sofá quiere aparecer también en las cámaras, al final. Obvio, obvio. Escuchame, ya se merece más que vos ese sofá con todo lo que hizo aparecer. Sí, se ganó la variedad. Queremos conocer el sillón. Ya conocimos al artista. El sillón, ¿quieren conocer al sillón? Por favor, el relleno de ese sillón. No es goma espuma, ¿no? Es un sillón tímido. Es un sillón de los tímidos. Yo tengo un futón. ¿Se puede hacer con un futón eso?
Sí, se puede hacer con un futón, dice. Ahí va, sí. Mira, hola. Ahí está, ahí va. No, ¡qué grande! Todo acalambrado, pobre. La próxima vez compro un sillón más alto, Ariel. Mañana le pagás vos el kinesiólogo, ¿eh? Muy después, bien. Después de los 40, estas arrodilladas son criminales. Sí, sí. Totalmente. Soy fe. Bueno, Ariel, te queríamos agradecer por haber pasado por esta micropeña aquí, por el Día de la Independencia, y ustedes con el chamamé, una referencia ya de muchos años, así que gracias por haberte prendido, Negrito. Por supuesto. Un saludo muy grande a todo el litoral, en realidad, la cuna del chamamé, a la gente de Corrientes. Ariel. Gracias, chicos. Vos sabés que yo los quiero agradecer porque el trabajo, yo los vengo viendo muchas de las noches. Así que quiero felicitarlos porque llevan mucha alegría a las casas y a todos los hogares que hoy nos toca estar un poquito guardados, más allá de que acá en Corrientes estamos en fase 5 y estamos en otra etapa, pero quiero felicitar por el trabajo que hacen, que llevan mucha alegría a la gente que hoy necesita muchísimo de eso. Así que los quiero mucho y los felicito y los sigo mirando como siempre. Un fenómeno. Saludos de Corrientes. Una promo, muchas gracias. Pero no te vas a escapar. No la hice la promo, negro. No. Nosotros siempre queremos más. Es como, mirá, el niño tiene sed y no hay chamamé. Quiero más. Bueno. Así que, Ariel. Dale. Agarra tu instrumento, hace si quieres. Como que estás tocando, practicando, sacando algún tema. Hola, soy Ariel. No, puede hacer la canción. Si lo quieres hacer cantando, claro, lo hago. Claro, si quieres hacer. ¡Hola, soy Ariel de los Aloncitos! Déjalo que lo haga como quiera. Estás escuchando, estás viendo la fiesta nacional del pase. ¡Adelante! ¡María Chilegro! ¡Adentro! ¡Adentro! Bueno, dale. ¡Uno, dos, tres! En noches primaverales, al reflejo de la luna, dibujada en la laguna, estaban los chicos del pase. ¡Sí, el sillón! ¡Vamos! ¡Se imprime! ¡Se vendió! ¡Ya se vendió! Bueno, abrazo grande a Ariel y a todo el sillón. Gracias. 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 Y a todo Corriente. Gracias.